dient les coses pel seu nom. Esto es uno de los pasos más importantes, que venir a las reuniones o que... Si no trenquem el silenci, morirem en el silenci. Contra la por és la vida. Contra la por és l'amor. Contra la por som nosaltres. Contra la por sense por. Anem dient les coses pel seu nom. Tots els que han sofert el pes de la immensa bota i la clara espasa. Darle a Bankia de que no estamos dormidos, de que no nos hemos olvidado de ellos, de que queremos que nos solucionen los casos, pero a nivel de Cataluña. Nos preguntaba el director aquí qué pasa, que estáis divididos porque hacen acciones un día en una, otro día en otra. No, no, es cuando más unidos estamos. Lo que estamos queriendo demostrarles es de que el mismo trato que nos den a Paz de Santa Coloma se lo tienen que dar a Paz de Viladecans, a Paz de Rubí, a Paz de Barcelona, a Paz de Mataró. Es lo que venimos a reivindicarles. Bueno, manifiesto de la Paz catalana. Paz catalana seguirá movilizándose a favor de las demandas de las familias afectadas por Bankia. Las plataformas de afectados por la hipoteca de Cataluña han reactivado las convocatorias de acciones en toda la comunidad autónoma. Desde el inicio de la campaña Siembra Bankia, el pasado miércoles 1 de octubre, se dejó bien claro a Bankia que tenía un promedio de 2 demandas por implementar las demandas de las familias afectadas. El pasado miércoles 15 de octubre, el tiempo prudencial cedido a la entidad se ha agotado, demostrando que la voluntad de Bankia ha sido siempre ignorar estas mismas demandas que las FARC vienen negociando desde febrero de 2014. Bankia ya no solo es líder en rescates bancarios, acumulando 23.500 millones de euros de dinero público. No solo ha batido récord de desahucios, siendo responsable del 20% de desalojos en España. Ahora Bankia también es campeona en escándalos fiscales, mediante la cesión de sobresueldos opacos en B realizada a través de tarjetas negras por parte de los exdirectivos de Caja Madrid y Bankia. Una práctica fraudulenta, ilegal y mafiosa que vuelve a poner de relieve el verdadero carácter de la entidad. A este respecto hay que recordar que nuestras reclamaciones son demandas de mínimos. Sirven para liberar a las familias afectadas de una deuda hipotecaria ilegítima y facilitarles una alternativa habitacional garantizada por el artículo 47 de la Constitución Española. Nuestras demandas representan una segunda oportunidad que debe ser ofrecida con igualdad en todos los municipios de Cataluña, y es profundamente indignante que Bankia haya acumulado hasta el 15.5 millones de euros en sobresueldos por tarjetas Black y sin embargo se niegue a implementar unos mínimos de resoluciones para tantas familias, muchas de las cuales están dispuestas a pagar un alquiler social con un límite de precio del 30% de los ingresos de la unidad familiar. En las fechas actuales ha quedado absolutamente patente que las plataformas han detentado siempre la posición legítima. Como Paz Catalanas cumpliremos nuestra advertencia. Habiendo finalizado el tiempo cedido a Bankia, la campaña continúa y seguirá creciendo hasta que la entidad esté realmente dispuesta a ofrecer unas condiciones de vida digna de las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria. Durante las próximas semanas, las FARC sitiaremos a Bankia. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!